Muy buenas tengan, señoras y señores, estás con un tema, esta vez algunas curiosidades sobre Top. Antes de comenzar, me gustaría agradecerles por el gran apoyo que tuvo la biografía de Top, que si no se la han visto, se las estoy dejando en la descripción. Y bueno, espero que les gusten este tipo de videos de curiosidades. Si les gusta, pues déjenme en los comentarios de quién les gustaría que hiciera la siguiente. Bien, sin nada más que decir, pues vamos a comenzar. Originalmente, Thobby iba a ser un chico de 16 años malhabrado, musculoso y a veces muy sarcástico que le seguía el juego a Sokka. Sin embargo, conforme avanzó la serie, decidieron mejor hacer a Thobby una chica, aunque tiempo después el diseño original de Thobby serviría para crear al personaje de Bolin. Ella es mostrada como el único personaje ciego durante toda la serie, tanto de la leyenda de Aang como en la de Korra. Sin embargo, no es la única que nació discapacitada, ya que la otra fue Minhwa, la cual nació sin brazos. Debido a su ceguera, esta no sabe leer ni escribir, sin embargo ha mostrado tener bastante habilidad para las matemáticas, sobre todo cuando les está aplicando a las estafas. Ella es la única miembro del equipo Avatar original que tiene un apellido conocido, siendo este Bei Fong. Toph fue la única miembro del equipo Avatar que no salió de aventura con Zuko, bueno, más bien una aventura que cambiara su vida como la de todos los demás. Dado que cuando salió con él de misión de campo, realmente fue bastante aburrida y Toph se pasó quejando. Si bien esta tiene la habilidad de saber cuando alguien está mintiendo, solamente dos personas han podido engañarla. La primera es la ex princesa de fuego, Azula, y el otro, el viejo barrendero que estaba en Ba Sing Se, el cual estaba ocultando a agentes de Dai Li. Esta fue la única miembro del Team Avatar que tuvo la misma edad que Aang biológicamente, teniendo ambos 12 años, aunque Aang siendo 100 años más viejo por haber estado congelado en el iceberg. Actualmente, Thobby es la maestra tierra más joven que se ha conocido. Ojo, no que pueda ser tierra control, sino que sea considerada como una maestra del elemento. Thobby es la tercera persona conocida en aprender de los tejones topo, y probablemente de las únicas personas. Los primeros dos fueron los amantes Oma y Shu, considerados los primeros maestros tierra que también aprendieron de estos animales. Aunque Thobby y los otros dos maestros también forman parte de otra lista, que es aprender de los maestros originales. Los otros son el Avatar One, Zuko, Aang y por supuesto el tío Aero, quienes aprendieron de dragones. Solamente Korra y Thobby han entrenado a dos avatars, siendo estos Aang y Korra. Solamente ella ha sido mostrada en sus tres etapas de vida, como niña, adulta y también como anciana. Ella es el segundo personaje en haber tenido dos hijas de dos diferentes padres. La primera fue Ursa, la madre de Zuko. Al final de la leyenda de Aang, todos terminan con relaciones amorosas, exceptuando a Thobby, que si bien a lo largo de la serie parece que tuvo un gran crush con Sokka y también con Zuko, nunca se le hizo a la pobre chiquilla. Al igual que en el Kung Fu, para hacer tierra control existen varios estilos, pero Thobby únicamente utiliza el estilo de la mantis, aunque se sabe que esta conoce otros estilos, aunque sea lo básico, por ejemplo el que le enseñó su antiguo maestro. Otra cosa curiosa es que se dice que este estilo lo inventó una mujer ciega. Aunque Thobby a través de la vibración puede saber exactamente dónde están las personas, esta prefiere no mirarlas a la cara o voltearlas a ver. Normalmente esta se gira para ver hacia otro lugar. Aunque al parecer con los años esto se le fue quitando, y una vez que se hizo la jefa de policía pues tenía que dejar de hacerlo. Pero al parecer con gente de confianza o gente que no tiene mucha importancia, esta sigue haciéndolo, como lo vimos cuando se encontró con Korra. Cuando el maestro de Sokka, que le ayudó a hacer su espada, le da un pedazo de meteorito a Thobby, esta la convierte en una especie de logo de Nickelodeon como el que tenía antes, parecido a este. Y bueno, ya para terminar, al final de la leyenda de Aang, quien tiene las últimas palabras es Thobby, quien dice: "A mí me parece que todos se ven perfectos", refiriéndose al dibujo que Sokka había hecho de todos. ¿Sabías que esta tiene tres estatuas, una en la estación de policía y dos en la ciudad de su hija, una en el centro de la ciudad y otra en la oficina de Su Jin? Así que bueno, espero que les haya gustado este video y me encantó realizarlo. Ya saben, si les gusta este tipo de videos de curiosidades, déjenme en los comentarios si quieren más de este tipo o si quieren que hable más de Avatar o de otro tipo de personajes que estén un poco fuera del cómic, pues los estaré leyendo ahí en la caja de comentarios. Recuerden pasar por mi página de Facebook para ver qué estaré subiendo, además de Mega Banana, donde pueden encontrar sus animes, mangas, cartoons y películas favoritos. Esto es todo por ahora, se despide Carlitos Banana, salud.